6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos de rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos reporta tres actitudes antes del nacimiento de Jesús. Herodes tiembla, a los sacerdotes y escribas no les interesa, y los magos de Oriente lo buscan hasta encontrarlo y adorarlo. La respuesta de los magos es verdaderamente ejemplar. Ellos, más que magos y más que reyes, son nuestros padres y maestros en la fe. Es una historia de fe. Destaquemos algunas enseñanzas. Primero, la capacidad de ver la estrella. Ellos están abiertos a la llamada de Dios. Son vigilantes, hombres de oración. Saben distinguir perfectamente los signos de los tiempos. No son hombres distraídos o cerrados. Escuchan la voz del cielo y la de su propio corazón, su yo profundo. Segundo, su disponibilidad para dejar todo y ponerse en camino. No son hombres instalados, apegados a cosas y lugares, porque viven de esperanza. Son hombres libres de toda atadura y libres para toda aventura, hambrientos de luz y de Dios. Tercero, su constancia en el seguimiento de la estrella. No les faltaron dudas y pruebas en el camino. La estrella a veces jugaba con ellos y se sentían ridículos y sentirían la tentación de volver a lo desconocido, como los hebreos en el desierto. Cuarto, su responsabilidad en la búsqueda. La fe es don de Dios, pero exige nuestra colaboración. En el viaje de vuelta ya no necesitaban estrellas, porque la estrella la llevaban dentro. Era tal la luz y la alegría que recibieron, que ellos mismos se convirtieron en estrellas. Volvieron con la cara resplandecientes, como Moisés después de hablar con Dios. Y por donde quiera que pasaban, iban dando testimonio de lo que habían visto y oído. Fueron misioneros de la alegría y el amor. Desde entonces las estrellas ya no se encuentran en el cielo, sino entre nosotros, entre todos aquellos que de una u otra manera se encuentran con Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.